¿Qué onda YouTube? ¿Cómo estamos? Pues acá un nuevo video. Ahora les quiero enseñar cómo es que me llegan los gusanos. Ya la había abierto y se me ocurrió grabar el video, pero de todos modos, nada más abrí la caja. Ok, los pedí de Rainbow Mealworms. Pido generalmente 1000 gusanos cada mes, mes y medio. Depende de qué tanto coman los animales. Ahorita como ya tengo más geckos, pido más seguido. Pues miren, así es como me llegan en la caja. Y aquí viene una bolsita. Ya que están todos, a ver. Vamos a tratar de abrir esto. Déjenme utilizar la otra mano, ¿ok? Ahí está. Miren, ahí están todos los gusanos. Hay 1000 gusanos. Y ahorita los voy a pasar en un botecito que ya les mostraré, ok. Voy a cortar aquí. Bueno, y pues ahí están los gusanos. Aquí hay 1000 gusanos aproximadamente. Como podrán ver, les puse unos cachos de zanahoria. ¿Esto para qué? Es muy importante que tú alimentes el alimento que les vas a dar, o los insectos que les vas a dar a tus reptiles. Y es bien fácil, nada más les puedes echar un cacho de zanahoria, un cacho de papa o calabacitas, y dejarlos que se alimenten. Así tu gecko, a la hora de comer un insecto, el insecto va a tener bastantes nutrientes, y esto se los va a pasar a tu gecko, y créeme que va a repercutir bastante en la alimentación de tu gecko. Entonces muy 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 importante alimentar a tus insectos, ¿ok? Y es bien fácil, no es nada del otro mundo. Estaba esperando otro cargamento de gusanos. Son gusanos diferentes, se llaman Phoenix Mealworms. Son muy ricos en calcio. La primera vez que los iba a usar, pero no me llegó. Espero me lleguen al rato mañana. Yo si puedo les hago un video y lo agrego aquí al final de este video, ¿sale? Gracias a todos los que participaron en la pregunta de la semana pasada, y en la pregunta de esta semana. Ahí se las pongo y les voy a leer las mejores respuestas, ¿ok? Algo me falta. Después, los de que se queden aquí unas horas, los voy a pasar a un topper más pequeño y se van a quedar allá en refrigeración. Muy importante, yo desarrollé un tipo de alergia a los gusanos. Entonces ahorita voy a empezar a estornudar por el resto del día. Entonces ustedes, si pueden y manejan así cantidades relativamente grandes de gusanos, les recomiendo que utilicen tapabocas y guantes. Yo, por la emoción de grabar el video, se me olvidó y ahorita estoy sufriendo las consecuencias, pero no importa. Bueno, entonces muchas gracias por las suscripciones, por los likes, por los comentarios. Les dejo la pregunta de la semana y la respuesta de la semana pasada, y si puedo el video de los otros gusanos, ¿ok? Se cuidan. Gracias. Bueno, y pues vemos. Ya me llegaron los gusanos un par de días después, pero aquí les de tomo, les tengo el video. Eran 100 gusanos, Phoenix Worm se llaman. Es la primera vez que los pruebo y parece que les encantaron a los geckos por el sabor y porque también se mueven. Entonces esto llama la atención del animal. Y les digo, se llaman Phoenix Worms, o la traducción sería gusanos fénix. Son ricos en calcio. Cuando suba el video, les voy a subir una tabla comparativa que tienen ahí, para que vean que son muy ricos en calcio estos gusanos. Y déjenme buscar uno. Ricos en calcio y muy bajos en grasa. Entonces un nuevo, excelente fuente de alimento. Se mueven bastante y esto llama la atención del animal. Ahorita les voy a dar una a las tortugas para que vean, porque les encantaron, yo también les di. Espero lo vean. Ahí está, torpe. Está esperando las hojuelas y todo eso. Ahorita que lo vean, van a ver cómo se los come. Y les digo, al parecer les encantaron a las tortugas también. Y muy contento. Voy a pedir más de estos más seguido. Para los que me preguntan, miren, a ver. Voy a meter, torpe. Es un poco tonta para cazar, pero la Bauri
A esa agarra lo que sea, grillos, gusanos, hojuelas, pellets. Ahorita parece que no los ve. Bueno, les decía, les encantaron y yo creo que voy a pedir más. Vivo en California, Estados Unidos, entonces para los que me preguntan que dónde los ordeno, pues ya saben. No creo que hagan envíos a México, pero de todos modos, ahí abajo les dejo el link por si quieren preguntar. Y pues bueno, vamos con la pregunta de la semana. Que la pregunta de la semana pasada era ¿qué tipo de música escuchan? Y las tres respuestas se las voy a leer ahorita. Es Carlos Pérez Pool, que dice que música clásica y jazz. Julián Andrea Borja Calderón, rock y metal. Bien, eres de los míos, Julián. Francisco Pérez dice pop y electrónica. Mucha gente dijo pop y electrónica. Me sorprendió bastante. En mis tiempos no era así. Me siento viejo al decir eso, pero sí, antes era mucho rock. En fin, yo lo que generalmente escucho es mucho rock y metal. Puedo escuchar de todo tipo de música, pero lo que más escucho es rock. Rock y metal. Y la pregunta de esta semana va a ser ¿cuál fue el último videojuego que jugaron y les gustó? ¿Lo recomiendan? Déjenlo acá abajo. Y la semana pasada vemos cuáles son las mejores respuestas, ¿ok? Mira, tonta, el gusano está atrás. Y pues bueno, los dejo. Muchas gracias por las suscripciones, por los likes, por los comentarios. Ya saben, en Geckos Hispanoamérica tenemos un concurso de fotografía. Están los últimos días para que manden su foto. Ahí va a haber un regalito, como ya pudieron ver el video anterior. Pues participen, no es nada difícil, ¿ok? Nos vemos. Se cuidan, saludos.